En otra información, criterios básicos en la conservación preventiva y registro del patrimonio cultural religioso es el nombre o título del taller que prepara la Comisión Episcopal de Cultura y Educación a realizarse el miércoles 15 de febrero a fin de salvaguardar los bienes de la Iglesia. La Comisión Episcopal de Cultura y Educación realizará el taller titulado Criterios básicos en la conservación preventiva y registro del patrimonio cultural religioso. El evento se realizará el miércoles 15 de febrero, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, en el Museo de Arte Religioso de la Catedral de Lima. Sacerdotes, religiosos, religiosas y responsables del patrimonio cultural estarán convocados a participar. El objetivo es promover la protección y salvaguardar el patrimonio cultural religioso. Los expositores expondrán los criterios básicos para la conservación, haciendo uso de la ficha de registro y otras herramientas de apoyo. También darán a conocer las normativas, programas y experiencias en el rescate de los bienes culturales destinados al culto. El taller hará que los participantes tomen las acciones correctas para conservar el patrimonio religioso.